Se mantiene una actitud innovadora, no depende pera res de la edad. Ho anem a comprovar ara mateix de la mà de Pedro Gómez. Ell és un inventor incansable, podríem dir. I què? Ha patentat una fossa sèptica que assegura que és la millor manera, i també la més barata, de reutilitzar l'aigua residual d'una casa, especialment allà on no arriba el clavegueram públic. Empecé a inventar a raíz de un accidente que tuve en la construcción, me amputaron parte del cúbito de la mano derecha y entonces me quedé como profesional, me quedé sin profesión. Y entonces tuve que empezar a buscarme la vida haciendo inventos. Este es mi último invento, un foso séptico cerrado hermético, sin contaminación ni mantenimiento. Y las aguas salen gastas para riego. Aquí tenemos las descargas del agua de la casa, entonces toda la suciedad queda en este lado. Aquí tenemos una pieza que los sólidos que tenemos aquí flotando evita de que pasen nunca a la parte de ahí. Por eso estas aguas son aptas para riego. Desde que patentamos este sistema de los fosos sépticos, se han montado ya varios, serán 8 o 10, y ahora se está montando uno en Chulilla, precisamente en una nave industrial. Veo que habéis colocado el sifón bien colocado. Las paredes, os falta darle cemento fino todavía, porque si no puede haber fisuras. Siempre que un cliente me pide los planos para hacer un foso séptico, yo antes de que lo cierre, voy a supervisarlo, y así no hay nunca fisuras, para que perdamos los gases que estamos acumulando allí, que son los que trabajan para diluir todos los sólidos. Lleva, aparte de lo que es el sifón, que es todo de hormigón vibrado, una pieza que también es de hormigón, que se coloca de forma para que las aguas que pasen dentro del sifón nunca puedan entrar con suciedad. Es una pieza un poco secreta. Tengo la homologación por la CE, tengo el análisis de las aguas. El que quiera comprar la patente ya sabe que está todo disponible. Este es el mejor sistema y el más económico que hay para todos aquellos lugares donde no hay alcantarillado público. Toda mi familia me apoya mucho, entonces me gustaría montar una empresa que esto fuera adelante en firme.